Boys. Parties. Style. Antes de continuar con nuestro programa, quiero agradecer a Sonser Indumentaria de Tiempo Libre y mandarle un beso enorme a Gisela, referente de la marca. Sonser es una marca de ropa deportiva que apunta a la mujer actual, moderna y que le gusta estar cómoda. Mirá. Muchas gracias por recibirnos. Ella es Luisina y ella es Lucila. Están buscando el vestido para su graduación. Pero ¿qué pasa? Estamos en vacaciones. Ellas no son de Rosario y quieren... La graduación es en noviembre, me dijeron, ¿no? Sí, en noviembre. Bien. Entonces vienen con meses de anticipación porque quieren su diseño exclusivo. ¿No es así, chicas? Sí, así es. Sabemos bien que con la marca vamos a tener un diseño exclusivo, entonces vinimos directamente acá. Bien, o sea, ustedes se aseguran que después en la fiesta ninguna compañera va a tener el diseño de ustedes. Exactamente. Que eso es lo fundamental. ¿Qué opinas, Eli? Y en nosotros lo que tratamos de hacer es justamente eso, se le toma hasta los detalles del colegio, de dónde son, si es de qué pueblo, por lo que hacemos estos diseños. Entonces, como que sabemos que ellas esa noche va a tener, bueno, su color, su diseño, no, y todo, menor. Por eso por ahí se apuran un poquito a venir, cosa de ya ellas poder elegir más libremente. Mientras más temprano vengan, más libre van a poder elegir su modelo. Su diseño. Claro, bien. ¿Para qué? A ver, de pronto, ustedes, yo veo que acá tienen un millón que no vamos a saber con cuál quedarnos, de vestidos hechos en perchero. Pero si ya se le ocurrió un diseño que vio en algún lado, lo pueden confeccionar también. Sí, pueden venir, pueden elegir la parte de arriba de uno, la parte de abajo del otro, combinar lo que son telas, bordados, tenemos varias ideas. Así como también hacer ajustes. Sí. La idea sería empezar a medir y verlo sobre el cuerpo, para ir definir bien cada uno de los detalles. Bueno, yo propongo, chicas, que busquemos, que vayamos midiendo y vamos debatiendo después con cada uno, ¿sí? ¿Les parece tres opciones? ¿Qué les gustaría? ¿Oscuros, claros? ¿Tienen algún color definido? Algo más claro para mí. Y para mí oscuro. Bien, ustedes son mejores amigas, así claro, que estar parecidas. Justamente. Bien, bueno, para, vamos a probar entonces. Dale. Dale. Bueno, listo entonces. Bueno, Luisi tiene puesto lo que es un mono de diseño y capaz podemos ir en lugar del modelo como está, así en plata, que lo hace tan brillante, ya que ella quiere algo más clarito, por ejemplo, ir a algún tono natural así. Que ya nos había dicho que quería algo de colores oscuros. Exacto. Lo que es sirena, me parece que le queda muy lindo. Mirá lo que es la espalda. Con una espalda baja, donde le forma bien este tipo de tela, lo que tiene que ser elastizada, es cómoda, si bien es todo ajustado, que es bien ajustado, lo sentís. Exacto, cómodo. Sí, me encanta, es sí, una tela súper flexible, sí, cómoda. Si no nos gusta con plateado, que es el que realza más, podemos hacer con algo el natural, claro, de cambiarlo, ir sí, viendo con otros colores. Con dorado, con los blancos. Ahora estamos midiendo algo en lo que es una falda en satén de seda y gasa, bien distinto de lo que es el mono. Y algo con piedra. Este es un modelo para tenerlo en cuenta. Vamos a medir de todos modos otra cosa, pero la idea es tener en cuenta que puede ser algo también en satén de seda y gasa. Si bien este modelo no tiene lo que es un tajo, pero se puede confeccionar la misma idea con tajo. Nos mantenemos entonces en los colores claritos. Sí, en colores claritos. Y medimos algo entonces de nuevo con tul bordado y short. Querías ver en colores oscuros. Exacto. Hemos probado lo que es plateado, sí, con me sentí más cómoda con un corte tipo sirena.
Claro, vamos a volver a probar en algo sirena, que es donde más le forma lo que es tu figura, que te sienta muy bien, y vamos a probar una idea en dos piezas. Bueno, Luisi, acá tenemos entonces algo, seguimos en los tonos claritos, pero tenemos un tul bordado completamente diferente. Es todo un tul bordado con movimiento este. También tenemos la idea de short, que salimos de lo que es falda, como para que veas algo diferente, y no tan cargado con tanto plata. Tenemos algo de lo que habíamos visto, tenemos entonces tajo, tenemos idea de short para salir de lo que es la falda común, y tenemos un tul bordado importado que tiene mucho movimiento y es algo bien diferente. Nos encontramos con algo diferente, que son pedrería, cristales, todo bordado a mano, en topsito y falda, que, bueno, tiene otra forma de figura, diríamos, que nos está armando algo diferente. Sí. Pasamos en lo otro que era transparencia, con bordados en 3D, a pedrería. Entonces, como para que vos te puedas ver y opina y definir qué es lo que te gustó. Bueno, chicas, ¿cómo se sintieron? Súper bien. No sabían con cuál quedarse. No. Yo los veía en un momento que estaban entre 10 vestidos. Bueno, al final probamos 3 cada una. Bien, acá vemos el primero tuyo. Este lo que tiene que le deja una espalda bien marcada. Y es una espalda baja. Es lo que más rescato, claro. Una espalda baja que siempre la espalda baja va a estilizar. ¿Sí? Bueno, y el detalle que tenía también en la pechera está bueno, sí, todo bordado. Sí, te pondría unos aritos bien chiquitos, un brillito y nada más, ¿no? Claro. Bien, ¿te gustó la primera opción? Me encantó. Te queda divino. Sí. Bien, vamos con la segunda opción tuya, que es este monito súper original. Novedoso, que, sí. Sí, que el tajo te encantó. Sí, me encanta. Por lo que veo. Es algo bien novedoso, o sea, ella quería algo bien diferente, digamos, que salga de lo común. Era cómodo. Sí, sí, ¿no? Para bailar, porque eso es importante. Totalmente. En la graduación, la donde ustedes son las estrellas, sí, tienen que estar elegantes y cómodas. Y vos te encargas de eso. Eso es fundamental. Sí. Nosotros siempre lo que le decimos cuando se prueben es, y la idea por ahí de muchos de los diseños es eso, aconsejarle como para que puedan estar toda cómodas. La noche cómoda, porque creo que eso es lo principal. Y no se saquen los tacos, porque eso suele pasar siempre en las fiestas. No. Estemos elegantes toda la noche. Sí, toda la noche. ¿Sí? Sí, bien, bueno, acá vimos la primera opción de cada una. Acá vamos la segunda opción tuya, que exacto, es con un super tajo también. Sí. Este es un vestido completo. Sí. Claro. Claro, lo que tiene, que es una falda ya media campana, tiene su tajo también bien profundo. Pero que no acentúa tanto la figura. Es otro por estilo. Ahí, claro, la acompaña a la figura, porque vos fíjate que es una falda que no es ancha, no tiene pinzas, sí, ni nada, acompaña a la figura, pero no la acentúa. Bien. Que es lo que encontró en el otro modelo. Sí, ella. Hasta ahora a mí me gusta más el primero, porque bueno, tenés lindo cuerpo, está bueno acentuar la cadera y la cintura. Bien, y acá vemos la segunda opción tuya, que es en este pink divino. ¿Cómo lo ves? Me re gusta, pero me sigo quedando con la primera opción. ¿Ya estás decidida entonces? Creo que sí. Bien, pero igualmente quiero que me cuentes sobre este vestido. Escote y corazón. Bien, ¿qué tela es? Claro, este es un satén de seda. Tiene como una transparencia, tiene pedrería todo bordado a mano. Pero estamos en lo mismo que te estaba comentando recién de acampanado. Ella, que es una falda, si bien acompaña la figura con mucha caída, pero no la acentúa por ahí con la idea tuya del monito, claro, que como que marca malas curvas. Sí, que de pronto una chica que a lo mejor tiene más cadera, este tipo de vestido le queda bien. Le queda muy bien. Le queda bien por la falda amplia. Exacto. Bueno, y está bueno que Eliana Dresses apunta a todos los talles, ¿sí? Trabajan con todos los talles. Nosotros sí, totalmente. O sea, la idea es eso. Acompañar justamente por ahí al cuerpo y todo, pero modernizarlo. O sea, claro, que la chica que por ahí tiene más caderas y todo, no cubrirla, sino acentuar su figura, marcarla. Y que se sienta. Claro, y que ellas se sientan más cómodas. Bien. Es la idea. Perfecto. Y siempre que tenemos en asesoramiento de imagen, siempre que tenemos una falda amplia, va a dar una impresión visual de una cintura más chiquita. Claro. Bien.
Bueno, acá vemos entonces la tercera opción tuya, sí, que es muy parecida, muy similar al look 2, nada más que es en dos piezas. En dos piezas, más bien juvenil. Sabri, ¿qué nos puedes decir? Y del modelo que ella se midió, estamos otra vez en lo que habíamos hablado del primero, en la falda sirena, que le acentúa la cintura, le marca la cadera. La verdad que le queda muy lindo. Y arriba tenemos otra vez algo plata que le ilumina totalmente la mirada, lleno de piedras y cristales. Ustedes la vieron a ella y dijeron, para ella va sirena, ¿no? Sí. Sirena, cristales y se mantiene en el color azul. Es algo totalmente de la personalidad de ella ahora si va a preferir algo con tul bordado o con cristales. Pero digamos que los dos le quedan perfectos. Digamos que el sirena es lo que va con ella, no sí, la falda amplia. Exacto. Porque podés usarlo, totalmente. Y los cristales plata que también le iluminan mucho más, todo lo que es la mirada y todo, queda mucho más iluminado con el plata arriba. Son los dos del mismo estilo, va a depender de tu gusto. También, acá en cuanto a los accesorios, unos buenos aros y yo diría que nada en el escote, porque sí, ya está bastante cargado el top. Sí. Bien, bueno, ya tenemos los tres looks tuyos. ¿Con cuál te quedás vos? ¿Cuál te gusta? Estoy en la duda con el primero y el último. Pero me quedo con el primero, porque me con gusta el look, estilo que sea vestido entero. Bien. Sí, sí, sí. ¿La amiga está de acuerdo con el look número uno de ella? ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo la transparencia de esta zona también. Bien, buenísimo. Entonces lo tuyo decidido. Decidido. Ahora vamos con la elección del tuyo. Bueno. Acá vemos el tercero, que es también de dos piezas, una sí, onda Charleston. Y me encanta este estilo porque nosotros vemos siempre faldas. Ahora claro, en esta opción es short. Short, sí. Y que me parece que queda muy lindo. Aparte, y tiene el corte adelante que también lo hace novedoso. Me encanta, o sea, vas a caminar y se te va a ver la pierna. Sí. Me encantó. ¿Qué me puedes decir? Sí, nosotros le mostramos justamente ese diseño porque lo que primero resaltó del primer modelo fue la idea del tajo. Así que vimos algo más con tajo y que no sea falda porque quería salir del corte campana y de la falda ¿y común. ¿Y por qué elegiste el rosa para ella, por ejemplo? Y ella pidió colores claritos. Sí. Y le había gustado la idea de rosa. El primero es en blanco, digamos, es otro tipo de color claro. Le mostré algunos tules bordados con perlas en natural, en salmón, en verde. Y ella fue más que me tiró para el lado de los naturales. Bien, y acá apuntamos también el tema de la comodidad, porque al ser short, ella claro, va a poder bailar toda la noche y no da se va igual a ver nada. Lo mismo con su pantalón y eso, es como que... Bueno, ya escuchaste a nuestro asesoramiento, ahora tenés que decidir vos. Yo también estaba entre el primero y el tercero. Y el tercero. Pero el impacto del primero... No me lo sacan. Sí, bien, buenísimo. Entonces las dos se quedan con el look número uno. Total. Sí. Mi misión ya está cumplida. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora queda en ustedes después coordinar para el día que vengan a medirse, porque ellas están de vacaciones y la graduación es en noviembre. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ustedes cuánto tiempo antes necesitan que vengan? Sí, podemos aprovechar ya que no son de acá de Rosario, que hagan un viaje en vacaciones de invierno y ya después lo retiran la semana anterior al evento. Bien, pero ellas están seguras que otra compañera no va a tener el mismo diseño entonces. No, nosotros lo primero que hacemos es ya anotar su diseño, marcar todo y ese modelo, venga quien venga del colegio de usted, no se le va a mostrar la misma buenísimo idea ni se... Ni se buenísimo le va a hacer cercano a su idea. Así misión, que en eso se quedan tranquilas. Misión cumplida entonces, chicas. Sí, sí, bueno, sí, ahora yo me tengo que despedir. Hasta el próximo programa. ¿Sí? Nos encontramos el próximo sábado, 20 horas, por supuesto, acá por la pantalla de Telefe. Adiós.